Bienvenidos a Punto Final Extra. Qué gusto saludarlos, Vero González, el profesor Cecilio de los Santos. Está buena la charla antes de abrir porque hay un tema muy, pero muy interesante que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas en el fútbol mexicano, y es que el Tato Noriega viajó a Argentina para buscarle técnico a la pandilla. Sabemos que Fernando Ortiz dejó de ser el entrenador del Monterrey y ahora, Vero, pues suenan algunos nombres interesantes, pero del... ¿cómo era ese refrán que nunca me sale? ¿Cuál? Del plato a la boca se cae la sopa. Correcto. Entonces, se habla de Sampaoli, se habla de Solari, se habla del Chacho Coudet, en fin, ¿quién de estos técnicos, Vero, encaja en el perfil de Rayados que está urgido de títulos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Ceci, saludos a todos. Sí, se escuchan muchísimo estos nombres. Ahora, yo te quiero decir algo. A mí me encantaría un director técnico porque, recordemos, no necesariamente se necesita ni siquiera un Pep Guardiola. Un técnico que, número uno, entienda y sepa el fútbol mexicano. Un técnico que sea ganador. Hay técnicos ganadores, hay muchos, y que saben hacer las cosas bien y hacen hasta milagros cuando entran a un club nuevo. Dos, que entiendan perfectamente el perfil norteño, porque esa es otra cosa. Es muy exigente y es como otra cultura, y hay muchos que no se adaptan fácilmente. ¿Qué más? Que lo sepa motivar, que les pueda cambiar el chip. En fin, de todos estos, nomás el único que podría decir que no creo que deje los petrodólares es Crespo. Ese sí no creo que se salga del Al Ain, y el resto suena muchísimo. Y mira, a mí el que me puede encantar, Sampaoli, porque si algo ha hecho muy bien y muchos éxitos con Chile, es él. A mí me gusta mucho Sampaoli, pero no sé si les alcance, profe. ¿Tú crees que sí? ¿Cómo no? ¿Cómo te va, profe? ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo. Con Vero, un saludo a toda la gente que nos ve en la Unión Americana y en el mundo. Para mí es Solari. ¿Sí? Te la canto ya. Para mí. ¿Empata el estilo de Solari con el que pretende Monterrey? Yo creo que Solari en el América tenía una intención de ir siempre adelante. ¿Te parece así? Sí. A mí me parece que era un equipo ordenado y a veces... Ordenado, pero que iba adelante. Pero con los jugadores que tenía. La verdad. Tenía jugadores de mucha calidad. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Y yo vi al América de Solari jugar muy bien por momentos. Creo que con los jugadores que tiene Monterrey me parece que lo puede hacer. Lo de Sampaoli, digo, me parece una muy buena opción. Oye, pero... Decía Vero que conozca el medio. Coudet lo conoce perfecto. No. Jugó acá y dirigió acá. Sí, jugó acá y dirigió acá y le fue muy mal en Tijuana. O estoy mal. San Luis, ¿no? San Luis. Estuvo en San Luis. Tijuana San Luis también, ¿no? Y si, no recuerdo bien. No recuerdo bien, pero creo que Tijuana también. A San Luis sí lo dirigió. Bueno, a San Luis no lo dirigió. No con buenos resultados. Pero creo que dirige también Tijuana, si no estoy equivocado. Habría que ir a ver, Ahora lo reviso. Dirigió Tijuana. A ver, te explico. Creo que para ese equipo, para mí es Solari. Mi punto de vista. No sé si es bueno o malo, porque después es... No, ¿cómo te digo? Hoy Monterrey busca mitigar esta situación, ¿no? Suavizar, paliar. Es un bomberazo. Todo, claro. Sí. Entonces necesita, pero también necesita ganar y pisar los primeros lugares. Y pelear la liguilla y pelear el campeonato. Ojo, los primeros lugares lo está peleando. Va a estar en la liguilla. Tiene 9 puntos y el líder tiene 10, Te quiero preguntar. Tampoco es... Sí, no, está un punto de líder. Pero, ¿por qué no mexicano? Sí, podría ser un Piojo Herrera, a lo mejor. Oye. Él ya dirigió ahí, él jugó ahí, obviamente. Yo creo que podría ser buena opción porque él es un técnico ganador. Lógicamente no le fue tan bien con Tigres, que fue su último paso por el fútbol. Ahorita no tiene chamba en cuanto a un club. Me imagino que él va a querer seguir dirigiendo. ¿Por qué? No sé. Luego a estas directivas les gusta mucho viajar por el mundo y ir a buscar gente exótica en el sentido que sea otro país, que tenga a lo mejor un currículum de aquí. Se le llama tropicalizar. Tropicalizar. Sí, ¿no? Entonces, así, más o menos, les encanta tropicalizar. Ahora, yo he escuchado en el medio, ¿no? De cuántos hay. Pocos. Viste que luego estamos hablando y le estamos dando bomba a los técnicos. Y uno que mexicanos puede haber reciclado está dirigiendo a Mazatlán, que es Vucetich, que tuvo muy buenas épocas. Sí, la verdad, bueno, sí. Pues ya les daremos más noticias la próxima semana. Gracias, Vero. Gracias, un placer. Gracias, profe. Placer, lujo. Hasta la próxima. Chao.